Hello, good evening, and how are you? We are missing 1 minute. Bye. Let's see. All right. Hello, good evening. Good to see you everyone today, right? It's un placer verlos hoy. Today is the last day of the course, so congratulations because you ended up your third course. I'm sorry that it will be the intermediate number three, the pre-intermediate, right? Number three. And you are going to get started the next, well, I don't know if it is going to be the next week or if it is going to be before vacation or when it's gonna get started, right? You're going to be studying the intermediate module, right? So you are advancing and that's really good. And congratulations, right? So muchas felicidades, ¿verdad? Porque ya avanzaron y pues este es el día final del módulo intermedio. ¿Verdad? Que es el intermedio 3. La siguiente módulo, no sé si va a ser la siguiente semana o lo vamos a tener, ¿verdad? Hasta después de vacaciones, no lo sabemos. Pues ustedes van a empezar su intermedio, ¿verdad? Ya directamente. Así que muchas felicidades por haber llegado hasta acá. Gracias de igual manera por los que están conectados y vamos a dar inicio con lo que pues nos toca, que prácticamente es el examen final, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos toca el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero saber si no tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a los módulos anteriores que hemos estado viendo antes de empezar lo que es el final test. Si ustedes lo tienen. No, estamos bien. No, teacher. Ah, that's wonderful. So that's good, Olquita. Thank you. The rest of the class, it's the same as Olquita. El resto de la clase estamos igual que Olquita. ¿Está todo bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Awesome. So thank you for answering, right? That's really wonderful. Let's say then, let me share my screen for the virtual platform. Give me just 1 minute. And let's go to the one that we are, to the module, right? That is the one that we are interested on it, right? So this is what do we have. Okay. There we go. On the listening part, did you have any inconvenience on this part by any change that you can tell me? Mm-hmm. There was an inconvenience or everything was fine? ¿Cómo les fue en esta parte del listening? ¿Les fue bien? For me, teacher, everything was fine. Everything was fine. Awesome. And for the rest of the class? For me too, teacher. For you too. That's wonderful. So if it was okay, that's really good. So just because, right, I'll try to play the audio. I'm not quite sure if this is gonna share the audio, right? But let's give it a try. Let me see. Here is it. And let's see which one is, yeah, sharing that one. Okay, let's see. Listen to two telephone conversations. Check the correct information. One. Can you listen it? Yes, teacher. Yes. Ah, okay. Thank you. That's really good. Okay. Hello? Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry?
Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Oh, no. I start work at 6. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. 2. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. I have to study for a test on Monday morning. Hmm. Are you going to study all weekend? Well, no. I'm going to a basketball game on Saturday night with Lucinda. But I really have to keep some time on the weekend for studying. How about tomorrow evening? The tickets are half price midweek. That's a good idea. Let's do it. Great. We can meet outside the Odeon Theater at about 7:45. Excellent. See you there. Bye. Bye. So it was good, right? Tell me, what had happened to Rita? Well, it's not says Rita, right? It says Rita. But what had happened to Rita? Rita needs to study for a test. Needs to study for a test. At the end of the audio, does Rita, Rita, right? I would say Rita. For me, it's Rita, right? I would say Rita. Okay, Rita has accepted invitation or she declined it? Accept another invitation for another day. For another day, right? All right, that's good. What time did they get in agreement to see each other in the theater? At what time? At 7:45. Good job, right? Okay. At 7:45. That's true, right? And who is the person that she's going to go to the game? What's the name of the person? Linda. Linda. You sure it's Linda? Yes. Yes. Linda, right? Lucinda. Se llama Lucinda, la chica. Good job. What had happened to Wes? Did he accept the invitation? Did he did it? He doesn't accept the invitation. He doesn't accept the invitation. Why? Because he works at 7 p.m. At 6, right? Six. 6 p.m. Good job, yes, excellent. And he's working at the same time that the party is starting, right? So that's that's a good job. Excellent. You are getting better on your listening. Is there any question regarding to listening parts? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las partes de listening? No, teacher. No. All right. So, excellent. So, let's see, right? Put the correct words in the sentences. This is what we were studying, right? To do, to stay, hope, and going, right? It says, complete the conversation to use the correct form of the verbs. Read each one carefully so you get an idea of the form of the verb you need to use, right? So this is what we have, right? So let's remember this. In the case of this type of sentences, we have two action verbs, right? We have two action verbs. Whenever we have two action verbs, what do we use? It is to, right? The infinitive to, that help us to join the two verbs together, right? That's what it does, these two, right? Depending on the situation, the two might be an infinitive or the two might be a preposition, right? That depends on the situation. So that's something that you need to remember on the case of this type of sentences, right? From the one, which is going to be A and B, and then as well in the number two, right, which is going in this case, and will to,
you will be seeing it that is accompanied with two different things. It's gonna be would you like, right? For example, without or would go to the beach, for example. I will go to the beach. That it will be a good example. I will go to the beach. The would can be alone or it can be with like. And if we have it with like, we need to use the infinitive, right? So that is something that you need to remember. Will can be alone and will can be together with this one, right? With the like. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el uso de dos verbos de acción, ¿verdad? En el caso de estos verbos de acción, tenemos plan y do. Cuando ustedes vean dos verbos de acción juntos y que nos vemos obligados a utilizarlos dentro de una misma oración, nosotros nos vamos a hacer valer o vamos a hacer el uso del tú. El tú puede tener dos opciones, ya sea un infinitivo o en este caso una preposición. La preposición es del lugar. ¿Cuándo se ve acompañado de una preposición? Se ve acompañado de una preposición cuando nosotros utilizamos el verbo go. No necesariamente en su forma going to, porque este going to, recordemos que es prácticamente el futuro, ¿verdad? Lo utilizamos a futuro. O lo utilizamos como presente continuo a futuro dependiendo de la situación. Entonces, este going to ya no nos compete como en este caso, por decirlo así, una preposición. Una preposición con el to es cuando nosotros decimos I go to the park, for example. I go to the park. Entonces, ese to ya es la preposición. Yo voy para, ¿verdad? Yo voy para. Entonces, el tú es el para del lugar a donde yo voy, ya en nuestro buen español latino, ¿verdad? Pero acá no lo es así. Acá solamente se utiliza como el infinitivo. Y el infinitivo se conoce para nosotros poder unir dos verbos de acción, ¿verdad? Dos verbos de acción. El verbo principal de nuestra oración prácticamente es el primerito que nosotros utilizamos, el cual es plan, ¿verdad? Entonces, ese sería como que el corazón de la oración, ¿verdad? Plan es el corazón de la oración porque ahí nosotros le decimos plan to do, ¿verdad? ¿Qué es lo que planeas hacer? Entonces, en este caso, pues, así se utiliza el tú. Ya sea como una preposición, si ustedes lo ven solito con go to y después va a un lugar, por decirlo así, eso es una preposición. Si tenemos un verbo, tú, y otro verbo, eso ya es el infinitivo. Tenemos lo siguiente, que es el would. Este would, ustedes lo van a ver solito o lo pueden ver acompañado con el like, ¿verdad? Ahí pues es bastante diferente. Por ejemplo, I will go to the beach. Yo puedo decir eso, ¿verdad? I will go to the beach. Y es pues yo diría como que quisiera, desearía o me gustaría, ¿verdad? Ir a la playa. Y podría decir, I would like to go to the beach. ¿Cuál sería la diferencia? Que en este caso, por ejemplo, a mí puede que me den a escoger, ¿verdad? Ya sea, let's say, the forest or the beach, ¿verdad? Algo frío o algo ya con un clima más caluroso, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo prefiero? Entonces, ahí es donde yo utilizo I would like to, ¿verdad? Or would like to. Entonces, en ese caso, yo ya estoy dando mi preferencia, ¿verdad? Mi preferencia. Así, pues, nosotros podemos escoger. Y esas son una de las opciones con el like to. Ahora bien, si nosotros tenemos would like, ahí sí nos vemos obligados a utilizar toda la forma, porque este, ¿verdad? Esos tres van juntos. Would like to. Así se compone. Would like to. Y es casi la misma regla, ¿verdad? Que cada vez que tenemos nosotros un modal, tenemos que utilizar el verbo a su forma, pues de lo que es a su forma infinitiva o a su forma base, ¿verdad? Sin hacer ningún cambio, independientemente de lo que es el sujeto que tengamos. Entonces, este would like to, ellos dos van
ellos tres van juntos, ¿verdad? El would, el I y el to, ellos tres van juntos, forman uno solo, y después, posteriormente, nosotros tenemos el verbo que queremos utilizar o el verbo con el cual vamos a estar expresando la acción, ¿verdad? En realidad, el would like to solamente se considera como un verbo o, bueno, en este caso, un verbo modal, ¿verdad? Solamente es un verbo modal y así es de la manera en la que trabaja. Acá tenemos misma situación, ¿verdad? Que estábamos explicando anteriormente con el infinitivo y tenemos otra variación que es el love. Este love se ve acompañado también de like to. Tienen la misma, ¿verdad? Podríamos decir el mismo significado, diferente intensidad, porque esto es gustar y esto es amar, ¿verdad? Entonces, los dos tienen su diferente, pues, lo que es su diferente intensidad. Mismo significado, diferente intensidad en lo que nosotros queremos expresar. De igual manera, el would love to va junto que el like to, ¿verdad? Entonces, aquí dice, I would love to travel in Europe for a while, ¿verdad? Acá si yo digo, I would like to travel, ¿verdad? En ese I would like no pasa más de allá de ser de un deseo que, pues, en este caso solamente, pues, lo decimos, ¿verdad? Es un deseo tal cual como ahí lo dice. Pero si yo dijera, I would love to, ahí sí, ¿verdad? Es algo que yo deseo con todas mis fuerzas. Esto puede que sea algo bastante pasajero, ¿verdad? Solo por un momento o algo que me llamó la atención, pero esto es algo que prevalece y que a mí o sí me gustaría hacer, ¿verdad? No hay manera que cambie de opinión. La misma historia que con would like to, el would love to va together, ¿verdad? Ellos tres van juntos y después va su, pues, la forma base del verbo que usted quiera utilizar. Como les digo, ambos son de querer algo, solamente que la intensidad es diferente. No sé si tienen preguntas con respecto a esto ustedes. Not for me, teacher. Not for you. Awesome. Someone else? No questions? Everything is fine? No, teacher. No, teacher. No. All right. Thank you. Oh, thank you for the ones that are answering, right? Let's see the letter C, right? Here we have, and it says, circle the correct words, right? Y aquí vamos a hacer circling the correct words. Marque las palabras correctas, ¿verdad? Y entonces voy a pedirle a alguien, si es tan amable, que lea la número uno junto con la respuesta. Mi teacher. Go ahead. There are lots of beautiful trees in the forest. Thank you very much. Beautiful trees in the forest. The number two. Who can read the number two? The number two, I'm sorry. Me, teacher. Go ahead. A desert is a very hot and dry place. A dry place. Thank you very much. The number three. Who can read the number three? Mm-hmm. Compañeros. Me, teacher. Go ahead. A mountain is always higher than a valley. Good job. Excellent. The number one. Who can read the number one in the part number two? As long with the answer. Me, teacher. Go ahead. Please tell Mary there's a school party on Sunday. Thank you. What about number two? Would you ask Bill to bring the concert tickets tonight. Tonight, thank you. And read the number three, Olguita, please. Could you tell Dana that the movies start at 8:15? Yes, good job. Thank you. Is there any question regarding to this exercise for you, my friend? No, for me. Not for you. The rest of the class? No, teacher. No. No. Good. So if there are no questions, let's see these ones, right?
Here I have the letter T. It says instruction. Complete the conversation with the wool, wheel, id, or aisle, right? So here we have contractions and as well the modal wool, right? And the auxiliary verb will. Who can read the number one as long with the answer? Me, teacher. Go ahead. What would you like to eat? The fried chicken, please. All right, thank you. Let's see the number two. Who can read the number two? Me, teacher. Go ahead, Olguita. What kind of potatoes would you like? I have the mashed potato. Good job. Excellent. Thank you. The number three, please. 1 minute. Anything to drink? Yes, please. I like some water. I like some water. Thank you. Thank you very much. What about the number four? Me, teacher. Go ahead, Vanessa. Anything else? No, that will be all. Thank you. Excellent. So what about the part number two, right? So the same, right? Please read it along with the answer, right? The whole question, right? Go ahead. Someone that can read it, please. Me, teacher. Go ahead, Olguita. Which city is more crowded, Buenos Aires or Lima? Which one do you think it is? ¿Ustedes cuál piensan que es? Buenos Aires. Buenos Aires. All right. Thank you. I don't know, right? But it might be. It could be, right? Could be more crowded than Lima. So let's see the number two. Me, teacher. Go ahead. Is Disney World the most famous amusement park in the world? Which one do you think it is true or no? Yes. Yes, right? I think it is. Yes, it is, right? I guess everyone, well, maybe not everyone, but the majority of people, right, knows that something or have heard regarding Disney, right? So that's really good. So let's see the number three. What about the number three? Me, teacher. Go ahead. What is the longest river in the world? The Amazon, Danube, or Nile? Thank you. The longest river. River. Good job. River. So which one do you think it is the longest? The Amazon, the Danube, or the Nile? Maybe Amazon. Maybe the Amazon, right? That's true. Yeah, that's really true. I guess it is the longest one in the world, right? So is there any question regarding to this, regarding to, well, what we have here, it is comparatives, right? And basically the superlatives. And as well, we have here some constructions with will and will. Do you have any question regarding to this by any change? Is there any question? For me, no, teacher. Not for you, no. All right, so if there is not any question, let's continue advancing and let's end it up with this. Here is what we have, right? This exercise, which has been, well, it was the polemic, right? For the whole week, the exercise E, with the this exercise regarding to tell and ask. I guess this topic is clear, right, regarding to tell and ask how we are going to use them. Or I don't know if you are still having questions or difficulties regarding to tell and ask. No sé si hasta acá, ¿verdad? Este es el ejercicio que tomamos de base el día de ayer para poder utilizarlo. Fue, bueno, para mí fue la polémica de la semana, ¿verdad? Porque yo me di una gran... ¿verdad? Y escapada lunar con todos los temas estos, los,
los puse juntos, ¿verdad? Pero eran solo dos. Pero no sé si está claro o si hay alguien que todavía tenga dudas con respecto a esto. ¿Ustedes me dicen o estamos bien, bien? ¿Sí estamos bien? Can I take the silence as a yes or as a no? Which one should I assume? ¿Cuál asumo? Yo creo uh-huh. que yo necesito repasarlo más. Todavía no me lo puedo rápido. O sea, tengo que pensar mucho en el tema antes de dar ya, una entiendo. Respuesta. Pero sí entendí la base. Uh-huh. Ajá. La base, ok, entiendo. Práctica entonces. Estamos hablando de práctica. Ok, excelente. ¿Los demás, alguna opinión que tengan los demás compañeros? Uh-huh. I agree with Olga. I am the same. You are in the same page, all right? Yes. Your guitar, right? All right, so... basically here is part of the practice, right? Writing and speaking. Aquí es parte del trabajo, ¿verdad? Práctica en lo que es en hablarlo y en escribirlo, ¿verdad? Hay que practicarlo un poco más, porque si ustedes recuerdan el patrón, ya solamente es de aplicación, ¿verdad? Y la aplicación, pues ahí sí solamente es con práctica. Más allá de estos ejercicios, fíjense que anduve buscando otros para podérselos enviar, pero probablemente hay que make it up, right? Hay que hacerlos, porque resulta que los ponen juntos, ¿verdad? Todos los ponen juntos, tanto say, tell y ask. Entonces el say todavía no los hemos visto, ¿verdad? Y es por esa razón que no he podido mandar nada. Pero de igual manera hay que practicarlo. Pero hasta acá con este ejercicio, ¿estamos bien? ¿O no dio algún problemilla? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. It's fine. It's fine. Yes, teacher. Okay. Ok, so entonces veamos por acá, ¿verdad? Creo que este es el penúltimo. Sí, y tenemos un reading, right? The Big Island. Vamos a hacer lo siguiente. Más allá de lo que es el reading, ¿verdad? De poner las respuestas y ver cada una de ellas, me gustaría escuchar a algunos de ustedes leyendo, ¿verdad? Así que vamos a ver si podemos amplificar la imagen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ahí? Sí. Yes. Is it good? All right. Okay. It's okay. Yes, teacher. So who would like to read the first paragraph from the E up to the point? Who would like to read it? Me. Go ahead, Olita. Thank you. Okay. Go ahead. Everyone knows that Hawaii is a beautiful group of islands in the middle of the Pacific Ocean. No puedo decirlo. Ocean. Mm-hmm. Pacific Ocean. Mm-hmm. But did you know that Hawaii is both the name of the state and the name of the biggest island in the state? Yes, it is confusing. So most people call the island of Hawaii the Big Island. Thank you very much. Good job. So prior, I forget it, right? So this one is middle. Yes. This is ocean, right? Ocean. Okay. Yes. Good job. Excellent. Thank you. So thank you to you, Olguita. Who would like to read the second paragraph from the weather up to volcanoes? Me, teacher. Go ahead, Angelita. Anyone said something? No. No, I hear no. Another voice. No. No, perdóneme, yo confundo las voces. A veces logro ver
En este caso, cuando se activa el micrófono, porque veo que el cuadrito está marcado en verde, pero no alcanzo a reconocerle las voces todavía. No sé si alguien dijo algo antes, puede leerlo, ¿verdad? Si dijeron algo antes que Angélica. No, yo fui, fue? Pero dele Angélica. Ah, entonces usted me va para el tercero, para el tercero, Soraya. Gracias. Vaya. No, okay, Angélica. Ok. The weather on the Big Island is very interesting. It has 10 of the 15 kinds of climates in the world, including tropical, desert, mountain, and alpine. Sometimes it even gets snow on the on top of its two biggest volcanoes. Thank you very much. It's interesting, right? Truly really interesting. Go ahead, Soraya. From on to the to year, right? Okay. On the west side of the island, the water is sunny. In sunny Kailua-Kona. Kailua-Kona, yes. Se lea lo así tal cual está, ¿verdad? Porque es un nombre. Okay. Sí. Kailua-Kona is almost perfect. It gets up to about 88 Fahrenheit. Yes. In the winter and 87 in the summer. It only goes down to 64 Fahrenheit in the winter and 69 Fahrenheit in the summer. The koala area in the north is the dry part of the island with only about 10 inches of rain a year. Good job. Thank you. This one's right. It's going to be 80 degrees Fahrenheit, right? 80 degrees Fahrenheit. Aquí right. Nosotros no hemos logrado, ¿verdad? 80 degrees Fahrenheit, right? Fahrenheit. Okay. Yes. Is the weather, right? Not the weather, the weather. The weather. Yes. Recordemos que este determinante, que es un determinante, este no es un, se me ha escapado, es un determinante, bueno, definido, ¿verdad? No indefinido, se llama determinante definido, y este de tiene dos pronunciaciones. Una es da, literal, ¿verdad? Da, y la otra es di. Cuando es da, ¿verdad? Es ya sea si la palabra comienza con una consonante o con sonido de consonante. Y si es di, es la palabra que comienza con vocal o con sonido de vocal. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado porque acá no es the weather, right? Es the weather, the weather, the weather. Yes. Okay, entonces, good job. Thank you. So, hay que ver acá, ¿verdad? Con respecto a los números, 87 Fahrenheit, right? 64 degrees Fahrenheit, 69 degrees Fahrenheit. So, besides that, this word, right? Dry es solamente el adjetivo. It's just the driest, the driest, the driest, the driest. Good job, yes, the driest, que sería, que es lo más seco, ¿verdad? Es la parte más seca de lo que es las islas de Hawái, ¿verdad? En este caso. Aparte de eso, estamos bien. Okay. Preguntas, you are more than welcome and thank you for the participation, right? Gracias siempre por participar. Preguntas con respecto a lo que es la... la pronunciación de estas palabras, de alguna palabra, o lo que es, bueno, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta de vocabulario para poderla aclarar antes de continuar. Si ustedes la tienen, ¿verdad? Si no, pues continuamos. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Teacher, I have a question. Go ahead. What is alpine? Alpine, vaya, este es un clima,
es una parte del clima. Y el alpine es alpinismo o el clima de las montañas, ¿verdad? Entonces, lo que es el clima de las montañas es bastante diferente a un desértico, a un tropical, a un montañés, a un alpino. Este alpino ya son las partes más altas de la montaña, entonces puede que baje la temperatura bastante, porque aquí dice que a veces tienen nieve en la copa de los volcanes, entonces cuando ellos ya van subiendo. ¿Cómo le digo acá? ¿Qué? Nuestro volcán, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al cerro, ¿verdad? Hay una parte donde usted todavía siente calor, ¿verdad? Que es la que le llaman las faldas. Conforme usted va subiendo, va llegando a la parte montañosa y usted va sintiendo el frillito. Pero digamos, usted llega al lugar turístico de acá, ¿verdad? Al jardín de los volcanes, usted ya siente el frío. Entonces, este es el alpine. Ese sería prácticamente el clima, ¿verdad? Para describírselo de una manera un poco, pues, convencional a nosotros. Por ejemplo, lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Podríamos decir que es parte del tropical, dependiendo qué tan cerca usted esté de la costa, ¿verdad? Calientito, algo de calor, etcétera. El montañoso ya es cuando ya va queriendo llegar a la casa de cristal, por decirlo así. Y ya cuando está en la casa de cristal es el alpine, ¿verdad? Lo frío, el veladito. No sé si me explico un poco ahí, porque no tiene literalmente una traducción tal cual, ¿verdad? Solamente que es el montañés, pero el montañés, que literalmente usted está bien alejado de la civilización, va donde no pega ni siquiera la señal del teléfono. No sé si me explico un poco ahí, si estamos bien o cómo estamos. Sí, no. Sí, teacher. Sí, teacher. Hoy sí, le entendí. Hoy sí, sí. Ay, pues sí, ahí, ¿verdad? El alpine donde no llega la señal del teléfono, lo vamos a decir así, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna otra pregunta o duda, ¿verdad? O comentario con respecto a la parte esta del reading que acabamos de terminar. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Si estamos bien, continuemos, ¿verdad? Voy a intentar mover esto un poquito para acá. ¿Quién puede leer la última parte, verdad? Que sería desde un hasta year. ¿Quién lo quiere leer? Me, teacher. Go ahead, Vanessa. Ok. On the east side, Ilo gets around 104 inches of rain per year. It's the wettest city in the United States. All that rain makes for some amazing waterfalls near Ilo. All right. Continue. Water temperatures are coldest in February and warmest in September and October. There is good snorkeling, great scuba diving. Diving? Mm-hmm. Diving. Mm-hmm. And wonderful fishing year round that mm-hmm. makes the big island popular with people from all over the world anything of the year. Good job. Thank you. Excellent. Very good. So this one, right? You're more than welcome, Lisa. So let's see this one, right? United States, right? United States. United States. Yes. This okay. one is the wettest, right? The wettest, the wettest, the wettest. La ST al final, ¿verdad? Más allá de pronunciar tanto la T, es the wettest, right? The wettest. You tough. So okay. this one, right? Waterfalls, 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 waterfalls. Así estamos bien. Temperatures, 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 temperatures. La S al final. Si solamente es una cosa, ¿verdad? Sería en singular, temperature, temperature,
Aquí nosotros decimos temperatures, temperatures, temperatures. Y acá, bueno, September, snorkeling, right? This is good snorkeling, good snorkeling. Great scuba diving, scuba diving, scuba diving. The wonderful fishing, right? Round and here, anytime, right? Anytime, anytime, anytime. Y hasta ahí pues estamos bien. No sé si tienen alguna pregunta de esto último párrafo con respecto a vocabulario. Uh-huh. Estamos bien, ahí estamos bien. It's okay. It's okay. Yes, teacher. Oh, that's wonderful. So fíjense que no nos hemos llevado mucho tiempo, ¿verdad? Por efectos, para terminar acá, vamos a ver las respuestas para que ustedes las puedan comparar si están haciendo ahorita su examen. What is Hawaii, right? It says there is an state and an island, right? It's the same. It's the state and the island. It says what climate is not found in Hawaii? The Arctic, right? The Arctic. We have tropical, mountain, and desert, but we don't have the Arctic. It says, how hot does it get in Kailua Kona in the winter, right? It says that 80 degrees Fahrenheit, right? 80 degrees Fahrenheit. Where does it rain the most? In the east, right? In the east. And we have here the answers for the four questions that we have in the virtual platform regarding to this reading. Questions regarding to the reading? Nope. All no good. Teacher. All teacher. Fine. No teacher, fine. Awesome. So with this, we can say that we have finished, right? But we cannot finish the conference because we are still missing 15 minutes. So I have something else for you. I have just an activity, but I think that this one it's gonna take a little bit of time for you in order to do it, right? I was thinking to doing like a kind of a role play so you can practice with a friend, right? But I don't know if you would like to do it in these 15 minutes. Of course, right, this is just for you to practice and make friends, right? I don't know if you would like to do it. Mm-hmm. It's with tell and ask, ¿verdad? Estamos hablando de tell and ask. Y aquí pues tenemos un par de useful expressions. Y usted ahí tiene pues una role play. Tiene el student A, del student B, ¿verdad? Para hacer lo que es el mensaje. Would you like to do what or would you like to do something like writing? Les voy a dar a escoger. ¿Quieren hacer algo de escritura o quieren hacer esto? Ustedes me gusta. Bueno, a mí me gustaría más de escritura. A usted le gustaría más de escritura. Muy bien, Olguita. So do I. Ah, ya están utilizando las otras, ¿verdad? Vaya, pues está bien. Yo tenía un backup plan, ¿verdad? Así que no hay problema. Hagamos la de escritura. There we go, ¿verdad? Y aquí tenemos una para escribir. Bueno, no vamos a escribir, no, pues yo voy a escribir, ¿verdad? Y ustedes me van a ayudar. Miran bien las letras. Are you able to see them well? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. All right, so you are gonna do it one and two. Take a little bit of time and look at it to the sentence, right? What are we gonna do? We are gonna be using either be going to, right? Or in this case, we are gonna be using the one that is gonna be present continuous, right? That depends on you. Este vamos a utilizar ya sea el be going to o vamos a utilizar el presente continuo, uno de los dos, ¿verdad? Así que ustedes ahí me dicen o cuál otra alternativa le encuentran, ¿verdad? Vamos a explorar, hagamos uno y dos primero. Miren las oraciones y díganme cuál es el que ustedes piensan que sería el mejor. Le doy un minutito para pensar. Go ahead. Let's see. Mm-hmm.
Okay. Okay, ready? Okay. Yes, all right, let's see. Japanese at the university next year. What is gonna be this one? It could be going to, or it's going to be present continuous. Present continuous. Present continuous. Okay. I am, let's see, right? I am. Aquí corríjame si me equivoco porque todavía ando lunando. Okay. I am studying, right? I am studying, right? Japanese next year at the university. Is that fine? What do you think? I think is the use correct is the be going to, because the next year for the expression of the time. All right. I am going to study Japanese at the university next year. All right. So this is what we have. Look, both of them are possible, right? Both of them are correct, independent in the one that you are using. Why? Mm-hmm. Because it's a future activity, first of all, and we have it already scheduled, right, for the next coming year. So you can use it either or without affecting the meaning or making any big difference in the sentence, right? So both of them are correct, depending on you, which one would you like to use. Mm-hmm. Los dos están bien, ¿verdad? Si lo va a decir con el ing form o si me lo va a decir con el be going to. ¿Por qué razón? Primeramente, por lo que nos decía la compañera, next year, la expresión ya es el próximo año, ¿verdad? Ya está hecho. ¿Está en la universidad? Sí. ¿Ya lo inscribió? Sí. ¿Ya está calendarizado? Sí. Puede ser también lo que es el presente continuo. Recordemos que el presente continuo es para fixed activities o actividades que ya están calendarizadas, ¿verdad? Muy bien. Esa sería la explicación en la número uno. Teacher, ¿y cómo se traduciría la oración con el presente continuo y con el going to? Con el going to. Lo mismo, yo voy a estudiar japonés el próximo año en la universidad. Yo voy a estudiar japonés el próximo año en la universidad. Si en dado caso quisiera hacerle una traducción, ¿verdad? Ya más a diferencia, estaré estudiando, ¿verdad? Japonés el próximo año. Estaré estudiando sería con este, ¿verdad? El presente continuo. Estaré estudiando. Y si fuera con be going to, yo voy a estudiar japonés el próximo año. Ambos en nuestro español sí suenan diferente, ¿verdad? Pero igual tienen la misma meaning hacia el futuro. Entonces ahí depende de usted. Si diría estaré estudiando japonés el próximo año, de igual manera sujeto tácito, ¿verdad? No lo vemos, está implícito. Y diría voy a estudiar, ¿verdad? Por la cuestión del going to en la universidad japonés, en la universidad el próximo año, ya sería con el going to, ¿verdad? Ese voy. De igual manera, sujeto tácito, ¿verdad? No lo tenemos presente, solamente decimos la acción. Depende de usted, ¿verdad? Yo estaré o yo voy. Si lo quisiera hacer como la diferencia entre ambos. Pero en realidad, pues aquí solamente podría decir, estudiaré japonés el próximo año en la universidad, ¿verdad? Y eso lo tenemos, study, ¿verdad? Sin sujeto tácito, sin el voy o sin el estaré. Depende de usted, ¿verdad? ¿Cuál le guste más, ¿verdad? O si es una traducción que va certificada, pues ahí sí, ya la persona pondría, ¿verdad? Yo estaré
estudiando japonés el próximo año en la universidad, o yo voy a estudiar japonés el próximo año en la universidad, ¿verdad? Entonces así sería. Depende de usted, no sé si pues, ahí aclaramos un poquito la duda. ¿Sí? ¿No? ¿Enredé más? Yes, teacher. Sí, yes, ok. Teacher. Oh, muy bien. Veamos la número dos, ¿verdad? The man is very angry, right? With the waiter. He... What? Be going to? Or in this case, the one that is going to be present continue. Which one do you think it is? I think is he is going to leave without paying. Without paying, right? Seems to be because of the situation. He is going to leave, right? Without paying. ¿Qué decimos acá? ¿Por qué he's going to leave? ¿Por qué utilizaríamos he's going to leave? No idea. No. Okay. No. All right. So not a problem. Let's see, right? We say that present continuous is gonna be for fixed basically, right? In this case, fixed schedules, right? Or fixed activities that are already, we know that they are going to happen, yes or yes, right? So this one, let's remember that we are gonna be using going to or be going to whenever we have a sign, right? For example, or an event that can determine that another event will happen on the situation. So here we have a sign and an event, right? That might lead to the next action from the person that we are seeing, in this case, this man, right? So that's why it's going to be going to, because we are seeing that there is something happen and we might have an ending on this situation or a resolution on the situation in the one this might be, right? That he can live without paying. ¿Qué es lo que tenemos acá? Recordemos un poquito hacia atrás, ¿verdad? Con going to y presente continuo. Dice que presente continuo y going to pues se utilizan para casi la misma cosa, ¿verdad? Dos cosas que pueden estar arregladas o realmente calendarizadas que van a pasar, como lo decíamos, sí o sí. Eso lo tenemos claro en la oración número uno. Ahora bien, hay otro uso de going to que nos dice, si tú ves una señal o un evento determinante para que otra cosa pueda pasar, entonces ahí tenemos going to. ¿Qué sucede acá? Acá nos está dando una señal, ¿verdad? Dice que este hombre está muy enojado con el mesero, ¿verdad? Entonces, al final nosotros tenemos que, pues en la oración dice que se va a ir sin pagar. Como nosotros ya tenemos este evento que nos está determinando, que nos puede guiar hacia otro evento que puede pasar, es por esa razón que estamos utilizando going to, ¿verdad? Going to. Entonces, si digamos, en caso nosotros no hubiéramos estado presentes durante todo el inconveniente, ¿verdad? Porque acá ya vimos que sabemos que el hombre está enojado con el mesero, pero probablemente nosotros fuimos testigos de lo que estaba pasando. Entonces, esa es la señal que nosotros tenemos, que él se va a ir sin pagar. Podríamos utilizar otro que sería he will leave without paying, ¿right? Podría ser. Porque esa es otra de las opciones que podríamos tener, ¿verdad? He will leave, right, without paying. Se va a ir sin pagar, ¿verdad? Estamos como que especulando lo que pasó, vea. Este tipo se va a ir sin pagar
o no trae dinero y se peleó con el waiter que no le ha hecho nada y se quiere ir sin pagar, ¿verdad? Entonces, son una de las cosas que nosotros podemos decir. Pero acá, por efectos de que ya nos está dando la señal, ¿verdad? Podemos decir que fuimos testigos y sabemos que esta persona se va a ir sin pagar. Si yo utilizara esto, solamente estoy especulando, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Yo acabo de llegar y me acabo de dar cuenta que este hombre se está peleando con el mesero, porque no lo sé, ¿verdad? Y yo le digo al que está conmigo, este se va a ir sin pagar, ¿verdad? Porque al final, para que no quede mal el restaurante, lo que van a hacer es no cobrarle la comida, ¿verdad? En dado caso. Pero no sabemos, solo especulamos, ¿verdad? Entonces ya el otro sí tenemos un evento que nos guía a eso. No sé si hasta ahí estamos claros. Yes, bien? Teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Thank ya you. Saben. Ya saben, ¿verdad? Los van a ver, porque los van a ver juntos dentro de unos días, me imagino yo, ¿verdad? No sé cuándo comienzan, pero dentro de unos días ya van a empezar a ver casi que todo junto. Veamos la número 3. Dice John y Mary, dinner in an expensive restaurant this evening. ¿Qué va a pasar acá? ¿Sería presente continuo o be going to? Be going to, right? So we are going to have... For the evening. For the evening, right? This evening. For the time. Uh-huh. For the time, yes. Mary and... What? Mary, John and Mary are having. Let's see. Are having dinner, right? Are having a bowl. That's it. And we have here, right? Are having. Good job. What about the number 4, right? We have a question. Do you do for your holidays this summer, right? Which one do you think it will be fixed the best? Present continuous or be going to? Mm-hmm. Number 4 in the question, which one do you think? Do you think going to will fix? What are you going to? I'm sorry, what maybe, are you? Maybe this going to. Uh-huh. Going to? Okay, let's see it. Going to do, uh-huh. Here we go. Uh-huh. And here we have, right? It might fix either, present continuous or be going to arrive for this summer. Y aquí pueden ir, sí, pueden ir los dos, ¿verdad? Ya sea uh-huh. presente continuo o en el caso de lo que es be going to, ¿verdad? Uh-huh. Y ya casi pues terminamos. Y aprovechando que ya casi terminamos, ¿verdad? Nos quedan un par de minutitos. Agradecerles porque siempre estuvieron conectados, ¿verdad? Los 16 clases, esperando que haya sido de provecho para ustedes cada una de las conferencias que hemos tenido, que hayan aprendido algo, que hayan tenido una palabra o dos palabras nuevas durante lo que es las conferencias, ¿verdad? Animarles de igual manera que sigan adelante, que no se queden, ¿verdad? Ya avanzaron muchísimo. Sí queda un camino algo largo, ¿verdad? Porque sí es algo largo, pero no imposible, como ustedes se han podido dar cuenta, ¿verdad? Así que acá es de practicar, de ayudarnos un poco, ¿verdad? Si es necesario regresar a todos los módulos que ya vimos, ¿verdad? Para seguir practicando, etcétera. Y recuerden que pues de mi parte siempre, aunque ¿verdad? Los grupos de WhatsApp se cierran después de lo que es el tiempo, ¿verdad? De las conferencias y del módulo,
ustedes siempre me pueden contactar, ¿verdad? Siéntanse libres que con mucho gusto en cualquier cuestión, ya sea de este caso del aprendizaje, y ustedes tienen alguna pregunta, pues háganlo y yo con mucho gusto les voy a contestar, ¿verdad? Si en el momento que ustedes me escriben estoy ocupada, yo les digo, mire, ahorita vuélvamelo a recordar dentro de unas 2 horas, dentro de unas 3 horas, y yo con mucho gusto les estoy apoyando, ¿verdad? Así que siempre es bastante. Voy a estar disponible para ustedes en la cuestión de estudio y de igual manera, ¿verdad? Si quieren hablar, ¿verdad? No de estudio, pero quieren contar con alguien, ¿verdad? Para escuchar, yo les escucho con mucho gusto, ¿verdad? De igual manera. Así que, pues, felicidades porque terminó el preintermedio 3. Así que, congratulations to everyone. Was a real pleasure being with all of you. Fue un placer enorme estar con todos ustedes y yo también aprendí mucho de todos ustedes. Así que con esto yo me despido porque ya son las 9 de la noche. Vayan a descansar que a partir de mañana tienen vacaciones, ¿verdad? Por un periodo de tiempo que no lo sabemos, pero pendientes. Y descansen, aprovechen para estar con su familia, amigo, ¿verdad? La novia, el novio, etcétera, ¿verdad? Con el trayente, con el que usted quiera, ¿verdad? Con el appointment, con el date, con lo que usted quiera. Entonces, pues... El peor es nada. Bueno, pues sí, ¿verdad? Ay, está bien. Pues sí, diga. Muchas gracias, realmente, muchísimas gracias. Yo creo que hablo por mí y por todos los compañeros, realmente ha sido un gran apoyo, nos ha tenido una gran paciencia y hemos aprendido un montón. De ahí pues resta la parte que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros para practicar, ¿verdad? Pero realmente es una persona muy dedicada a nosotros todo este tiempo y de veras muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿verdad? Thank you, teacher. Ya saben. Yes, teacher. Thank you. So more than welcome. Ya saben, ¿verdad? Que el Almighty lo tiene de bendiciones a cada uno de ustedes y a su familia. Y como les digo, disfruten lo que resta de la semana, ¿verdad? Descansen mucho. Repasen si pueden y siempre continúen aprendiendo. No se den por vencidos, siempre para adelante. En cada una de las junglas que nosotros tenemos, ustedes son los leones. Así que no es porque el león sea fuerte, sino que porque él se cree que es fuerte. Entonces nosotros nos tenemos que creer eso, ¿verdad? Somos fuertes y podemos seguir adelante. Así que cuídense mucho, pasen buenas noches. Nos vemos. Good night. Bye bye. Take care. See you later. Bye bye.